Alianza Lima 3-1 esta noche en el Monumental. Protagonistas Leao, Tron y Hover. Comentarios de Roberto y Eduardo Hugo. Sí, un primer tiempo que en los primeros 15 definitivamente no se encontraban ninguno de los equipos. Mucho roce, había jugadas que era natural, sabían los dos equipos lo que se jugaban. Había mucho nerviosismo, mucha intensidad. Porque venían mal los dos. Pero definitivamente, a partir de ese momento, yo creo que es la U el que empieza a manejar el partido. A partir de los 15-20 primer tiempo, y culmina ese buen momento con esta jugada, que es un buen gol, una sucesión de combinaciones, y este chico Osorio que va a pintar hace el gol. Ahora lo que te decía Titín, y creo que esto va a ser para Bengochea, parte de la película que le pasen en las semanas a los jugadores, a los defensores sobre todo. No puede recepcionar de esa manera, no puede controlar, no puede levantar la cabeza y sacar el centro tan fácil. Claro. Después es el mérito absoluto de Quintero, se reconoce, le pone una pelota como con la mano a Osorio y este termina metiéndola. Y pudo, porque siguió un Universitario machacando y en la última jugada, en el descuento, sigue esta contra, mira la posesión. Tarde en el recorrido para cruzar, y una contra que viene 10, 20, 30, 40 metros, estamos diciendo 4 contra 3, 4 contra 3, 4 contra 3, y Hover, el mejor jugador arriba en la Alianza. Ahora, ¿qué nos dice esto? Que los defensores son demasiado pasivos aquí en el país, porque los dos goles son cuando engancha el jugador, cuando se acomoda el jugador, cuando levanta la cabeza el jugador y le permite cambiar para meter el centro. Dos jugadas, después el cabezazo es inobjetable, ¿no? Y el 1-1 ya es otra cosa. Y el segundo tiempo empieza, 2-3 minutos de Alianza con Leyes que no tuvo más, y una presión de Universitario que parecía que estaba ya cerca el segundo gol de Universitario, y aparece Leao, San Leao, como le decimos nosotros. Pero viene una buena lectura en ese momento de Bengochea, mete a Costa, mete a Velarde y al final lo mete a Pósito, y viene este penal que le hacen a Hover, bien cobrado, no había ninguna duda, y Rinaldo con la calidad que tiene hace el 2-1. Ahora, esa es la ventaja de mirar a la banca y encontrar las respuestas que quieres. Y Bengochea mira a la banca y encuentra esas respuestas. Porque Alianza estaba en medio ahogado, no se encontraba, solamente Fuentes tratando de recuperar. Cuando hace el cambio y mete a Costa, empieza a controlar, a manejar y lo suelta cruzado hasta que se produce esta situación. No puedes, tú no puedes de ninguna manera, por falta de comunicación, generar una situación de estas. Menos con goleadores de la naturaleza de Pósito. Ahí va, le pone el hombro, lo saca a Balvin, que va confiado, y metiéndole el canillazo. Goles son amores, lo que cuenta es lo que va en el marcador.